porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, las principales enfermedades crónicas causantes de muerte son las siguientes. Las enfermedades cardíacas, en primer lugar, las cuales causan casi 600,000 muertes por año. En segundo lugar está el cáncer, con 575,000 muertes por año. En tercer lugar, tenemos las enfermedades pulmonares crónicas. Cerca de 139,000 personas mueren por año a causa de ellas. En cuarto lugar están los accidentes vasculocerebrales, los cuales causan 130,000 muertes por año. Y en último lugar tenemos el diabetes, cuyas complicaciones conllevan a más de 73,000 personas por año a la muerte. Pero, Omar, en realidad nuestra salud no es un asunto de azar. Por supuesto que no. Estoy de acuerdo contigo. En Éxodo 15, 26, encontramos el siguiente consejo. Si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios, en su incomparable sabiduría, nos aconsejó en cuanto al cuidado de nuestra salud, a fin de que vivamos vidas largas y saludables, Nessie. Así es, Omar. En realidad, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo para que sus cuerpos y mentes sigan las leyes naturales del Creador. Cada órgano del cuerpo tiene su función y Dios lo diseñó perfecto en cada detalle. Pero yo creo, Omar, que debiéramos sentarnos un poquito para poder seguir platicando sobre este tema tan importante. Por supuesto. Además, Dios nos dio los secretos para mantener nuestros cuerpos saludables. Estos secretos son sencillos de aplicar, son abundantes y baratos, pero a la vez han sido olvidados y a veces despreciados, Nessie. Así es, Omar. Ahora, uno de los puntos que creo que más hemos descuidado es la alimentación. Por eso me gustaría tomar unos momentos para que veamos un poquitito el maravilloso proceso de la digestión, Omar. Si entendemos este proceso de digestión, yo creo que habrá más posibilidad de que seamos más responsables con nuestra alimentación. ¿Sabías, Omar, que el sistema digestivo mide 30 pies o 9 metros de largo? ¿Así de largo? Además de ser tan largo, nuestro sistema digestivo tiene más de media docena de órganos y es responsable de convertir más de media tonelada de comida que un ser humano come en un año en energía. Aunque, Omar, yo creo que hay muchas personas que comen más que media tonelada de comida por año. El proceso digestivo comienza antes que pongamos comida en nuestra boca. El solo hecho de pensar en comida ya nos hace producir saliva. Entonces, sí, si yo tomo esta manzana, ya inmediatamente estoy haciendo que mis glándulas salivares empiecen a trabajar, ¿no es cierto? Así es. En realidad, la lengua contiene en su superficie unos minúsculos conos que se llaman papilas gustativas. Estas albergan terminaciones nerviosas y transmiten sensaciones al cerebro para ofrecernos el sentido del sabor de la comida.
dentro de la boca, los dientes, la lengua y la saliva trabajan juntos en forma física y química para digerir la comida. Y cuando masticamos, Omar, lo que sucede es que la comida se transforma en una masa suave, que entonces es fácil de tragar. Tengo entendido, Nessie, que solemos producir grandes cantidades de saliva por día, casi 1.5 litros o 3 pintas de saliva. Es algo increíble decir esto. Eso es muy cierto, Omar. La saliva en realidad es importantísima para iniciar el proceso digestivo. Entre otras cosas, es la que contiene proteínas enzimáticas que desintegran el primer grupo de nutrientes, que son los carbohidratos. ¡Qué increíble! Pero la comida que ingerimos es un compuesto de una variedad enorme de nutrientes. Contiene más que carbohidratos. Eso es lo que yo creo, ¿no es cierto? ¿Es verdad? Claro que sí, Omar. En realidad, son cuatro los grupos más grandes. El sistema digestivo ayuda a desintegrar todos los alimentos complejos en componentes que más pequeños que el cuerpo entonces lo pueda utilizar, ¿no es cierto? Para energía, para fines metabólicos, etcétera. Estos incluyen los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y entonces están también las vitaminas y los minerales. Ahora, sigamos con el maravilloso proceso de la digestión. ¿Qué sucede después de tragar la comida? Yo estoy interesado. ¿Qué sucede en eso? Bueno, después de tragar la comida, esta pasa al esófago. El esófago contiene músculos que se mueven en forma ondulante, haciendo que la comida descienda entonces hacia el próximo órgano, que es el estómago. Tremendo. Así que todos los órganos trabajan al unísono. Así es. Tienen su función. Uh-huh. ¿Es cierto que podemos tragar comida aún estando de cabeza abajo? Yo siempre he tenido esa pregunta. Si me ponen así, boca abajo, ¿puedo tragar comida y empujarla para arriba? La verdad que sí podemos, Omar, aunque no lo recomiendo en realidad. El esófago es un tubo muscular que con movimientos peristálticos mueve la comida hasta llegar al estómago. Este órgano contiene fuertes paredes musculares que ayudan a triturar la comida aún más. Y también produce jugos digestivos como la pepsina, el ácido hidroclórico, entre otros, que digieren y disuelven el contenido del estómago, así contribuyendo al catabolismo de las moléculas nutritivas. Ahora, me pregunto, si he visto en varias ocasiones cuando explicas sobre el tamaño de nuestro estómago, y me gustaría saber un poquito más sobre eso. No es muy grande nuestro estómago. Yo pensaba que era como este mundo que tenemos aquí al lado, así de grande, porque comemos a veces como si no hay un mañana, así es. Si el mundo va a terminar. ¿Cómo es el tamaño del estómago? Bueno, en realidad, Omar, nuestro estómago es bastante pequeño. Te invito a que cierres tu puño. Mira. Ese es el tamaño de tu estómago. Sin el brazo, solamente el puño. Yo creía que era hasta aquí, hasta el tronco. No, solamente el puño. O sea que en realidad no es grande, pero es elástico, ¿no? La verdad, sí, es sumamente pequeño en nuestro estómago para consumir la comida que solemos comer. Uh-huh. Pero es un órgano bastante elástico, me doy cuenta. Menos mal, porque si no estaríamos todos reventando. Es cierto, Omar, pero tienes que pensar en esto. Por ejemplo, una media de licra tiene su máxima elasticidad, ¿no es cierto? Claro. Ya que llega a cierto punto, pues ahí ya no puedes hacerla más elástica de lo que es. Así también el estómago. Por eso tenemos que tener cuidado con la cantidad de alimento que ponemos en ese órgano. Eso es algo impresionante.
Ahora, la comida permanece en el estómago alrededor de 2 a 6 horas y de allí pasa al intestino delgado. El intestino delgado es un tubo bastante largo. Veo que mide unos 22 pies. ¿Por qué tan largo lo hizo el Señor? Estoy seguro que Dios en su sabiduría, bueno, vio un propósito especial para que nuestro intestino sea tan largo. La verdad que lo que dices es muy cierto, Omar. El intestino delgado es largo y en forma prediseñada por Dios se enrolla dentro de la cavidad abdominal. Cada curva y cada doblez del intestino tiene su especificidad. El intestino delgado lleva a cabo la tarea más importante del proceso digestivo, Omar. Me refiero a la absorción de los nutrientes. Las paredes del intestino delgado tienen millones de proyecciones llamadas villi. Estas absorben y transportan los nutrientes hacia la corriente sanguínea. Cada sección del intestino delgado, en minucioso detalle, absorbe nutrientes específicos. Es una tarea clave para el sustento natural de la salud y la vida. Impresionante cuán ingeniosa es la creación en sí de Dios. Y después que se absorben los nutrientes esenciales, ¿qué sucede, bueno, con lo restante, el desperdicio? Bueno, Omar, lo restante que no es utilizado como nutriente es entonces llevado al intestino grueso. Allí se absorbe el agua para volver a ser usada por el cuerpo y también hay 100,000 millones de bacterias en el intestino grueso que no son dañinas, Omar. Estas bacterias son parte de la flora intestinal y forman un complejo ecosistema. Se sabe que estas bacterias ayudan a digerir alimentos, descomponen las toxinas, producen ciertas vitaminas y aminoácidos, además de formar una barrera contra los agentes invasores de nuestro organismo. Estas bacterias se encargan de mezclar todas las sobras que llegaron al intestino grueso con células muertas y así forman la hez fecal, la cual es llevada hacia el recto para entonces ser expulsada del cuerpo. Es un sistema maravilloso, la así verdad es. Que Dios ha hecho, ha pensado en todo, claro, Él es Dios. Cada detalle. La verdad es que debemos reconocer que Dios creó nuestros cuerpos de una manera detallada, intrínseca, maravillosa y formidable. Job capítulo 10, Nesí, versículos 8 al 12, explica claramente lo que quiero exponer en este momento. Tus manos me formaron y me hicieron. Me vestiste de piel y carne, me tejiste de huesos y nervios, vida y bondad me concediste, y tu providencia guardó mi espíritu. Ahora, Omar, hay una diferencia caracterizada entre la anatomía del sistema digestivo del ser humano, que es herbívoro, comparado a la anatomía del sistema digestivo de los animales carnívoros. Nuestros cuerpos aceptan mucho mejor una alimentación basada en plantas. Por ejemplo, los dientes molares del ser humano están diseñados para comer plantas, mientras que los dientes de los animales carnívoros son mayormente caninos usados para devorar la carne. Sí, me acuerdo cuando tú en un seminario dijiste que el intestino de un león es más corto, o sea que come, tritura la carne y sale rápido, no quedan las toxinas. En cambio, el nuestro es tan largo que va viajando por esas curvas y allí la descomposición y va quedando
a veces pegado fragmentos en las paredes. Así es, quedan lógicamente las toxinas pegadas a las paredes intestinales y eso es lo que causa el problema. En cambio, los animales carnívoros, como mencionaste, tienen el intestino más corto y hace más fácil la digestión de las carnes. Otro punto interesante es que los seres humanos no tenemos garras. Bueno, aunque tenemos nuestras uñas, lo que se necesita para cazar y también para matar una presa. En cambio, los animales carnívoros tienen garras y dientes filosos para atacar y matar a su presa. Así podemos ver que la anatomía y fisiología del ser humano es muy diferente a la de los mamíferos carnívoros. Esto nos demuestra que la mejor alimentación para nuestros cuerpos es la que Dios dio en el principio en Génesis 1:29, donde dice: Os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Apreciado amigo, amiga, el mayor deseo de Dios es que tú goces de salud y de una vida abundante. Pero como diseñador de nuestros cuerpos, Él nos da consejos específicos para el mejor cuidado del mismo. Si tu alimentación está basada en comidas sanas y nutritivas, verás resultados provechosos y positivos en tu vida. Serás bendecido en gran manera por tu Creador. Tú sabes, Nancy, que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios desea habitar en nosotros. Es por eso que Él nos pide que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Así lo dice 1 Corintios 10:31. Entonces es nuestro deseo en este día que el Señor te bendiga y te guarde y te ayude a cuidar del cuerpo que Él te dio. Nancy, ¿qué te parece si ahora nos vamos a escuchar una oración cantada? Vamos a transportarnos a aquel jardín del Edén, al trono celestial donde está el árbol de la vida. Y mientras hacemos eso, yo voy a dar un mordisco a esta manzana. Ya le tengo ganas, Nancy. Ya le tenía ganas del claro. principio. Pasemos a escuchar la música. Que todo lo dejó, como Isaac que solo en ti creyó. Quiero que apruebes mi adoración, cual fuego limpio, agradable a ti. Adorarte es mi petición, adorarte esa es mi canción. Adorarte Señor, adorarte Jesús, adorarte. Quiero adorarte mi Señor y Rey, quiero que sientas cuánto te agradezco yo. Te doy mi corazón, todo lo que soy y lo que llegaré a ser por ti. Entregarte mi adoración, mucho más que una simple canción, aún mucho más que todo mi vivir, aún mucho más mi adoración. Dios merece más, Dios merece todo. Como Jacob quiero luchar, Señor, mas no buscando solo bendición. Verte, Señor, postrarme a tus pies, agradecerte por el sumo bien. Adorarte es mi petición, adorarte esa es mi canción.
adorarte, Señor, adorarte, Jesús, adorarte. Quiero adorarte, mi Señor y Rey. Quiero que sientas cuánto te agradezco yo. Te doy mi corazón, todo lo que soy y lo que llegaré a ser por ti. Entregarte mi adoración, mucho más que una simple canción, aún mucho más que todo mi vivir, aún mucho más de adoración. Cuánto te agradezco yo. Te doy mi corazón, todo lo que soy y lo que llegaría a ser por ti. Entregarte mi adoración, mucho más que una simple canción, a mucho más que todo mi vivir, aún mucho más. Mi adoración. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. Ni una tormenta que Él no pueda calmar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé que Él te puede llevar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, cansados, que en mí descansará. Mira, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña tan alta que Él no pueda mover. No, no, no. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé que Él te puede llevar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi
segundo sobre sus ojos. Yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Él te puede cargar. Él te quiere cargar. Apreciado televidente, hoy tenemos para ti una oferta especial, completamente gratis. Puedes ordenar una copia del programa de hoy titulado El maravilloso proceso de la digestión. Ordénalo escribiendo a la dirección postal que ves en pantalla o también a nuestro correo electrónico info@lavoz.org. Escríbenos y pídenos el programa de hoy, El maravilloso proceso de la digestión, para que tú lo tengas en tu casa y lo puedas compartir con tus familiares y tus amigos. Además de eso, te pido que nos des tu número de teléfono si así lo deseas. De esa manera podremos comunicarnos contigo. Te podemos llamar, conversar contigo y orar contigo. Es nuestro deseo que tu salud sea bendecida por Dios. De nuestra parte, querido amigo televidente, te decimos a ti que Dios te prospere, que Dios te bendiga y que Dios more en ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Nos volveremos a ver la próxima semana.